Buenas noches, sean todos bienvenidos a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, esperando que hayan disfrutado de un maravilloso Día de la Madre en compañía de sus queridas mamás y ustedes, señoras, en compañía de su familia y sus hijos. Hoy contamos con una colega muy querida, la doctora Laura Vázquez, médica especialista en medicina de emergencias y también médica especialista en Administración de Servicios de Salud, quien labora en la institución, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Hospital Calderón Guardia. Laura, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes y espero que sea una conversación muy amena y que sea también de todo el agrado de las personas. Muchas gracias. Como ustedes saben, siempre tratamos de traer temas que son de su interés, que a veces nos dejan comentarios y nos hacen preguntas en el Facebook. Y hoy queremos conversar con ustedes sobre emergencias médicas. ¿Cuándo? ¿Verdad? Ese siempre que todos nos consultamos y generalmente también nos consultan de cuándo debemos acudir a un servicio de emergencias. ¿Y quién más que la experta, ¿verdad?, para que nos pueda ilustrar un poco? Tal vez empezando, Laura, de cómo funciona, cómo es la estructura, ¿verdad?, de ese funcionamiento que debe tener o que tiene un servicio de emergencias, como por ejemplo el Calderón Guardia. Bueno, para entender un poquito mejor cómo funcionan los servicios de emergencias, lo primero que tenemos que entender es cómo se hace una adecuada clasificación de los pacientes y cuáles pacientes vamos nosotros a atender en el servicio de emergencias y cuáles no. No vamos a hablar de cuándo es una emergencia, sino cuándo sería oportuno que ese paciente sea referido, trasladado o que consulte al servicio de emergencias. Entonces, para entender un poquito, en la institución hace aproximadamente más de 10 años, se estableció un sistema de clasificación que se llama CETAS. Es un sistema de clasificación basado en el país de Canadá, que tiene un sistema muy similar de salud al costarricense. Se analizó esta clasificación, se vio que podía ser funcional, la institución formó emergenciólogos en ese momento junto con expertos canadienses y se decidió empezar un plan piloto en el país hace más de 10 años. Empezó en el Hospital de Cartago, Hospital de Punta Arenas, y se fue después estableciendo en todos los servicios de salud. Y en la actualidad contamos con este sistema de clasificación desde hace más de 10 años. Entonces, cuando la gente consulta o llega a los servicios de emergencias, lo primero que van a hacer es que van a pasar por un área donde se les toman los signos vitales. Se les toma la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la glicemia, si son pacientes diabéticos, y se meten dentro de un sistema de cómputo, ¿verdad?, donde un médico le va a hacer unas preguntas básicas y de esta manera va a poder darle una clasificación. Es importante porque la gente a veces dice, es que ese doctor no me revisó. El doctor que clasifica no revisa al paciente. El doctor que clasifica hace unas preguntas básicas para él saber qué tipo de emergencia es y con qué prioridad se tiene que ver. De esta manera se le va a asignar un color. Va a ser un color que en el hospital va a ser el color verde, un color amarillo, un color azul, un color rojo y un color blanco. Los pacientes que son clasificados Z rojo o, ¿verdad?, color rojo, son aquellos que tienen que ser vistos en menos de 10 minutos, si no ese paciente puede fallecer. O sea, son pacientes que llegan gravemente heridos. Estamos hablando de baleados, de atropellos, accidentes de tránsito, pacientes con infartos, pacientes con problemas respiratorios severos, ¿verdad?, que tienen que ser vistos en menos de 10 minutos. Después vamos a tener los pacientes amarillos, que es los pacientes que normalmente son vistos en los servicios de emergencias, que son pacientes que consultan por dolores abdominales, pacientes que llegan por dolores torácicos, no precisamente infarto, pacientes que llegan con asma o que tienen problemas, una bronconeumonía, todo este tipo de problemas, infecciones urinarias, etc. Y luego vamos a tener los pacientes verdes. Los pacientes amarillos, es importante que sepan que pueden esperar aproximadamente unos 30, 35 minutos en ser atendidos. Los pacientes
amarillos son aquellos pacientes que, los verdes, perdón, que son vistos en el servicio de emergencias, pero pueden esperar hasta una hora en ser atendidos. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que se cayeron y tienen un golpe con una, que no precisamente tienen una deformidad, o sea, un esguince o un trauma de rodilla. Pacientes que llegan por descompensación de su diabetes, con glicemias en 200. Pacientes que llegan con la presión alta, pero no tienen ni problema de corazón ni de pulmón, simplemente se tomaron la presión y estaba alta. Pacientes que llegan con diarreas, que tienen 2 días de estar con un poco de diarrea y que no se ven deshidratados, que no se ven mal, que son pacientes que llegan caminando por sus propios medios. O pacientes que se resfriaron y dicen, vamos a consultar porque no me siento bien, ¿verdad? Esos pacientes normalmente esperan una hora. Pueden esperar más, sí. ¿Por qué? Porque los sistemas de emergencia están tan colapsados que normalmente esta consulta es la más lenta. Es lo que llamamos consulta extemporánea. Y básicamente esos colores vamos a ver en un servicio de emergencias. A diferencia de los servicios de urgencias. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio de emergencias y una urgencia? Las urgencias son de clínicas periféricas. Son todos aquellos servicios que funcionan normalmente en la institución hasta las 10 de la noche o incluso 24 horas, pero están ubicados en clínicas. Como la clínica de Coronado, la clínica central, la clínica, no sé, de Tres Ríos, todas estas. Carlos Durán. Entonces, en estas clínicas tienen el mismo sistema de clasificación de nosotros, pero el grueso de ellos son pacientes amarillos y verdes. Los pacientes verdes normalmente se ven en las clínicas y en los hospitales no vemos pacientes blancos. Los pacientes blancos, yo sé que la gente se molesta y llega al hospital y nosotros les decimos, no los podemos atender acá, tienen que llevar este papel a la clínica más cercana o al EVAIS que a usted le corresponde. Y la gente se molesta y dice, no me quisieron atender, no me quisieron ver o simplemente nadie me examinó y lo que yo tengo es una emergencia y nadie me la resolvió. Yo entiendo que es una emergencia para los pacientes porque se sienten mal o porque necesitan una atención. Pero si nosotros vemos a todos este grueso de pacientes blancos o verdes, no podríamos atender las emergencias calificadas. Los pacientes blancos, por ejemplo, son aquellos que se les acaba el tratamiento de la presión. Muchos pacientes también que se les acaba el tratamiento para las crisis de ansiedad, depresión. O para el asma. Asma. O pacientes que, yo necesito que me vean, ya que voy pasando aquí por el servicio de emergencias, voy a entrar un toquecito. Todo ese tipo de consultas que son del día al día, no podemos verla en los servicios de emergencias de los hospitales, porque si no, retrasamos las verdaderas emergencias. Entonces, sí hay que conocer un poquito esto como para decir, mira, soy verde, voy a esperar aproximadamente una hora, hora y media para ser atendido. Ah, no, yo soy amarillo, a mí me van a ver en menos de una hora. ¿Y por qué? Si este paciente llegó media hora después de que yo llegué al servicio de emergencia, le tomaron signos y lo clasificaron después, a él lo van a ver antes que a mí. Porque él tiene una clasificación CETAS amarilla y yo tengo una clasificación verde. Eso significa que él tiene una emergencia mayor que la mía. Por eso él va a tener una atención prioritaria. Sí. Y eso es súper importante, ¿verdad? De entenderlo, porque la queja que recibimos la mayoría de los días a la hora de consultar es eso, ¿verdad? Tal vez no entender el proceso y decir, bueno, ya yo tengo media hora de estar aquí, esta persona viene llegando y se ve bien y la pasaron primero que a mí, ¿verdad? Que es muy importante. Ahora, es una realidad, como bien lo decís, el colapso. Entonces, en el mundo ideal, en este diseño del sistema de clasificación del CETAS, esos son los tiempos establecidos, pero la realidad es otra, ¿verdad? O sea, sabemos que obviamente con los pacientes rojos se va a tratar de correr y hacer lo que se tenga que hacer en el menor tiempo posible. Pero los amarillos y los verdes sufren a veces, ¿verdad?, de estas demoras, dependiendo del centro donde estén, que a veces llevan horas, ¿verdad?, a la hora de atenderse. Y yo creo que sí, es muy valioso también entender que depende del proceso que esté ocurriendo dentro del servicio en ese momento, para los que trabajamos en los servicios de emergencias,
el colapso dentro del servicio, ¿verdad? Que puede haber una situación que amerite que se aboque mucho personal a manejar una situación interna que también retrasa la atención de los pacientes. Ahora, Laura, por ejemplo, a mí, yo llego al servicio de emergencias, me clasifican como amarillo y en teoría voy a estar ahí una media hora a una hora esperando para ser atendido. Ingreso y voy a ser valorado, que es el otro tema que recibimos de las personas. Es que, y voy a utilizar el término, me valoraron aprendices, me valoraron médicos muy jóvenes, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. ¿Cómo es la dinámica? Obviamente no es igual en todos, y eso es algo que es importante que sepan, no funciona igual en todos los servicios porque depende del nivel de complejidad que estemos hablando, si es un primer nivel como las áreas de salud más básicas o si es un hospital periférico o si es un hospital central, lo que vamos a encontrar. Pero tal vez como hablar un poco del personal que trabaja dentro de los servicios de emergencias. Bueno, eso es muy interesante porque los servicios de emergencias de los hospitales centrales y especializados, estamos hablando de México, Calderón, San Juan de Dios, Hospital de Niños, son servicios de emergencias que están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es lógico que el personal sea sumamente cambiante. Entonces nosotros vamos a tener personal durante 24 horas que cambia hasta 2 o 3 veces. Normalmente llamamos jornada ordinaria aquellos médicos o personal de salud que trabaja de 7 a 4 de la tarde y jornada extraordinaria de 4 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, cuando un paciente ingresa al servicio de emergencias, va a ser atendido la primera valoración por un médico, ¿verdad? Ese médico probablemente le va a dejar una serie de exámenes o de estudios que va a requerir una revaloración. Es diferencia de la primera valoración a la revaloración. ¿Cuánto tiempo va a poder esperar un paciente de esa primera valoración a una revaloración? Eso es lo que actualmente en los servicios de emergencias estamos tratando de mejorar. Porque hay ocasiones, dependiendo del colapso, donde esas valoraciones pueden llevarse, esa revaloración, hasta más de 4 horas. Ahora, en ese periodo de que si usted llega a las 2 de la tarde a una primera valoración y su revaloración le va a tocar a las 6, obviamente el personal ha cambiado. Porque ya el personal de la mañana salió y entra el personal del tiempo extraordinario. Es otro médico. Es muy difícil que a uno lo valore en primera instancia un médico y lo revalore el mismo médico. Porque es personal muy cambiante. Ahora, sí tenemos que saber que en la institución actualmente, los médicos, todos los médicos que utilicemos el EDUS, somos médicos graduados, absolutamente todos. Tanto médicos generales, médicos especialistas o médicos residentes, que son médicos que están en formación de alguna especialidad, son médicos. No existen no graduados que puedan utilizar el EDUS. Entonces, realmente, que uno sea atendido por un médico no graduado es muy difícil, porque siempre va a estar a la par el médico ya de graduado o especialista utilizando el sistema de cómputo. Entonces esto sí, la gente dice, ¿me atendió alguien muy joven? Pues sí, son médicos jóvenes que están en formación, pero ya todos graduados. Están en formación de alguna especialidad o médicos generales jóvenes, pero ya graduados. Eso es muy importante, ¿verdad? Para entender el funcionamiento dentro de los servicios. No es lo mismo llegar a consultar a Levi's, que es lo que tal vez la mayoría estamos muy familiarizados, o consultar en una clínica, como bien decías, periférica, ¿verdad? Donde el personal es más reducido, un hospital periférico también, o llegar a un hospital central donde la dinámica es diferente. Esto que mencionabas de la optimización, ¿verdad? O ese mejor aprovechamiento del tiempo, para que salga más rápido o para que tener resultados prontos y por poder hacer las revaloraciones. Es algo que yo siempre he pensado que las personas deben comprender muy bien, ¿verdad? Que, por ejemplo, si uno solicita pruebas de laboratorio, de rayos X, un ultrasonido, lo que ustedes quieran o lo que nosotros consideremos que tenemos que pedir, eso lleva un tiempo y hay también otras personas
que ya están previo esperando que le hagan los mismos estudios. Los exámenes de laboratorio, por ejemplo, Laura. O sea, que la gente se pregunta mucho, pero bueno, tengo 3 horas y no han salido los exámenes de laboratorio. ¿Cuánto más o menos es en un servicio de emergencias el tiempo prudencial, digamos, que uno debería tomar en cuenta de lo que demora el procesamiento de eso? Ok, aquí entra en juego algo muy, muy importante y que la gente tiene también que tomar en cuenta. En ningún laboratorio que usted vaya a nivel privado, por ejemplo, a usted le van a dar los resultados en 2 o 3 horas, ¿verdad? Normalmente los resultados salen 6, 8 horas o incluso al día siguiente les llegan a uno por correo electrónico. En los servicios de emergencias, nosotros podemos tener resultados de laboratorio en minutos y podemos llegar a tenerlos en horas, dependiendo de la severidad del paciente y dependiendo del tipo de examen que usted solicite. Es diferente pedir un hemograma general que pedir un examen ya de una serología por hepatitis, por ejemplo, que va a llevar más tiempo en estar su resultado. Entonces, cuando uno le pide un examen o un estudio al paciente, uno siempre tiene que decirle, el promedio son de 2 a 3 horas, ese es el promedio. Pero hay exámenes específicos que llevan más. Por ejemplo, los cultivos de orina llevan 48 horas. Hay exámenes como algunos exámenes de heces en pacientes de paneles o por diarreas, por ejemplo, paneles por enteropatógenos, que eso va a llevar 3, 4 horas el resultado. Entonces, dependiendo del estudio que a uno le hagan, así va a ser el tiempo de espera. Pero lo normal y lo, no digamos normal, sino lo esperado, son aproximadamente de 2 a 3 horas para tener los resultados básicos. Okay. Entonces, si tomamos en cuenta, porque lo que me gustaría es como que la gente se haga una idea de cuánto es el tiempo invertir en una consulta de emergencias de algo que no es una emergencia roja, ¿verdad? Sino que es algo amarillo o verde, como mencionabas. Entonces, si vamos sumando, digamos, ¿verdad? Podríamos decir que de ese momento de entrada, de la clasificación, la valoración inicial, más todo lo demás, ya estamos hablando de unas 4 o 5 horas, ¿verdad? Hasta esa segunda valoración. Exacto. Incluso en esa segunda valoración podría tomarse la decisión de que se requiere hacer otros estudios. Claro. ¿Verdad? Y aquí entran también los estudios de imágenes. Exacto. Es importantísimo cuando dejamos ultrasonidos, cuando dejamos TAC, porque la gente tiene que entender que cuando yo le hago un estudio a un paciente de ultrasonido, yo ya dependo de otro especialista, que es un radiólogo o un especialista en imágenes médicas. Entonces, nosotros como servicio tenemos que coordinar ese estudio con los radiólogos, que probablemente tienen igual la fila de estudios de todo el servicio de emergencias. Para que se hagan una idea, el servicio de emergencias del Calderón Guardia recibe aproximadamente 400 pacientes diarios. Entre 400, 415 estamos en la actualidad. Y un porcentaje de estos pacientes van a requerir un estudio radiológico, ya sea rayos X, normales, placas, estudios especializados como tomografías o TAC, estudios de ultrasonido. Entonces tenemos que coordinar ese estudio, esperar a que el radiólogo realice el estudio y que además de todo lo suba al sistema. Entonces eso lleva un tiempo. Por ejemplo, las tomografías o los TAC. Los TACs, el estudio se hace rápido porque usted dura 10 minutos en la máquina. Usted sale del estudio, pero ese estudio tiene que ser visto por un especialista en rayos X, donde tiene que interpretar todas esas imágenes y darnos a nosotros un reporte de ese estudio. Entonces, si usted va sumándole estudios especializados a ese paciente, son pacientes que pueden durar en el servicio de emergencias, estamos hablando de 6, 7, 8 horas. Ahí es cuando ya nosotros tomamos la decisión si dejamos o no al paciente en observación, que es diferente a hospitalización. Es muy importante. Los servicios de observación dentro de emergencias son camillas donde nosotros tenemos los pacientes, los observamos incluso por días. Lo ideal en el sistema de salud es que un paciente en observación de emergencia no pase más de 3 a 5 días, que es lo que se considera la observación corta. Ya para ese momento debería el paciente estar definido para una hospitalización o un egreso a la casa. El promedio nuestro es más o menos de 7 a 10 días, dependiendo del colapso hospitalario. Sí, bueno. Qué importante toda la información, ¿verdad?,
para que entendamos, ¿verdad? Para que desde sus casas ustedes visualicen cómo es el panorama de atención de las emergencias dentro del hospital. Para quienes se nos acaban de unir, hoy estamos con la doctora Laura Vázquez, emergencióloga y del Hospital Calderón Guardia, ¿verdad? Conversando sobre cuándo acudir a los servicios de emergencias, ¿verdad? O cuándo realmente pensar en que debemos visitar un servicio porque consideramos que tenemos una emergencia. Hemos conversado un poco sobre la dinámica, ¿verdad? De la organización de los servicios de emergencias de los diferentes niveles del país. Tenemos una consulta que nos hace don Juan Carlos Bonilla y dice, excelente tema para el día de hoy. Una consulta, dentro de la clasificación de emergencias, ¿cómo manejan la prioridad de adulto mayor, personas con capacidades físicas diferentes y mujeres embarazadas? Muchas gracias. Bueno, eso es un tema importante. La institución trata de respetar siempre la ley 7600. A nosotros en el sistema, cuando es un adulto mayor, se nos enciende una alarma. Uh-huh. Entonces, a pesar de la clasificación, independientemente que yo le dé, ya sea amarillo o verde, va a tener un botón que si yo lo toco dice paciente adulto mayor o paciente con necesidad especial. Nosotros deberíamos de tratar de atender ese paciente un poco con prioridad antes de los otros que no tienen ese botón. Pero si yo tengo un paciente adulto mayor y tengo un rojo, sí, yo tengo que ver primero el rojo, porque ese paciente tiene una alta probabilidad de fallecer si yo no lo atiendo. Entonces, en ese caso, tengo que darle prioridad a los rojos antes de los amarillos adultos mayores. Igual, si yo tengo 10 pacientes amarillos y de esos 10 pacientes, 3 son adultos mayores, yo debería de valorar primero a los adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos un punto importante actual, y es que la población adulta mayor en Costa Rica cada vez es más. Entonces, en los servicios de emergencias, por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia tiene el área de atracción de adultos mayores más alta de Costa Rica. Los cantones con mayor cantidad de adultos mayores son en este momento Guadalupe, Moravia, Montes de Oca y creo que uno de los cantones que pertenece al San Juan de Dios. Pero la mayoría, que son 3, pertenecen al Calderón. Nosotros actualmente tenemos aproximadamente 94 camas de observación en el servicio de emergencias. Y esas 94 camas, alrededor de 70, son ocupadas por adultos mayores. Entonces, es como complicado darle la prioridad a ese adulto mayor cuando todos son adultos mayores. Sí. Y en ocasiones nosotros, por ejemplo, mi guardia de ayer, que yo trabajé ayer, en la tarde-noche, yo estaba en el consultorio de medicina, a cargo del consultorio de medicina, y llegué a tener 28 pacientes en fila, esperando atención. De esos 28 pacientes, 20 eran adultos mayores. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, empiezo con los de 90 años, 85, ¿verdad? Es complicado. Y esto nos va a seguir pasando, porque cada vez, y se espera que para el 2025, 2030 incluso, la población adulta mayor sea cada vez increciendo, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Cada vez creciendo. Y que consulta más también, ¿verdad? Porque antes teníamos la costumbre de que tratábamos de resolver muchas situaciones en la casa y ahora pues tenemos tal vez un mayor acceso a servicios y la gente consulta, ¿verdad? Sí, y no solo eso, sino que cada vez la vida se va prolongando. Claro. Entonces cada vez vemos más adultos mayores longevos. Uh-huh. Estamos hablando de mayores de 90 años. Uh-huh. Correcto. Ya no es extraño que lleguen pacientes de 93, 94, casi que a diario los vemos. Sí, es sumamente frecuente, claro, sí, ¿verdad? Sí. Y alguna gente se preguntará, porque uno lo escucha, ¿verdad? En los servicios cuando está trabajando. Y el Blanco Cervantes, ¿verdad? Que siempre la mayoría de las personas dicen, ¿por qué el Hospital Blanco Cervantes no tiene servicio de emergencias? Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que es importante también hacer ver que el Hospital Blanco Cervantes es un hospital especializado, ¿verdad? Y brinda algunos servicios que tienen que ver con todos los aspectos de la atención integral de las personas adultas mayores. Uh-huh. Pero no cuenta con el equipo, ni cuenta con el personal necesario, ni con todo lo adecuado
para el funcionamiento del servicio de emergencias como tal, ¿verdad? Y es por eso que la mayoría de personas consultan al servicio que tienen ellos de valoración, y los pacientes que realmente se documenta que tienen una emergencia se trasladan a los otros centros para que les podamos brindar atención. Y creo que es importante acotarlo. Uh-huh. Con respecto a la pregunta que hacía de embarazadas. Okay. Los sistemas de emergencias de los hospitales especializados o centrales tienen un servicio de ginecología. La mujer embarazada tiene una alta prioridad y me atrevo a decir que no esperan más de 10 minutos en ser atendidas. Uh-huh. O sea, ellas inmediatamente se presentan en la ventana, presentan su carnet de embarazo y lo primero que ellas dicen es me encuentro embarazada y pasan directo a ginecología. Uh-huh. Ellas no tienen que hacer la fila como el resto de la población, ni mucho menos. Ellas son vistas ya directamente en ese servicio. Sí. Igual la gente al menos el Hospital Calderón Guardia, es importante decirlo, es el único servicio de emergencias del país que tiene emergencias psiquiátricas. Ajá, correcto. Entonces, funcionamos hasta las 10 de la noche con el psiquiatra en emergencias y los pacientes de psiquiatría pasan directamente al consultorio de psiquiatría. No son atendidos por otro médico no psiquiatra antes de la primera consulta. Uh-huh. Algo muy importante recalcar también dentro del Calderón es que en este contexto de la salud mental también se cuenta con personal de enfermería especializado en salud mental. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces hay todo un equipo para abordar no solo los pacientes que consultan por algún problema relacionado con su salud mental, sino también para abordar situaciones derivadas de las emergencias, uh-huh, que se presentan en el acompañamiento de los pacientes o en intervenciones que a veces nosotros los médicos necesitamos un poco de acuerparnos, ¿verdad? Para, uh-huh, para abordarlos. Creo que la realidad, Laura, ¿verdad? De la atención, si nosotros pudiéramos empezar a dar pequeños mensajes educativos, como la mayoría de las veces lo mencionamos, de decir, bueno, realmente, ¿en qué situaciones muy básicas yo debería abocarme a un servicio de emergencias? O sea, realmente es tomar esa decisión de decir, bueno, me lo llevo o llamo al 911, ¿verdad? O coordino. ¿Cuáles, dentro de las posibilidades, serían esos momentos clave de llevar a una persona al servicio, uh-huh, de emergencias? Bueno, creo que las emergencias calificadas, como ya lo dijimos, traumáticas, heridas por arma fuego, heridas por arma blanco, accidentes de tránsito, dolores torácicos típicos, sugestivos de infarto, todo este tipo de emergencias, no, nadie tiene duda de que usted tiene que ir al hospital. Uh-huh. Estamos hablando también de los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que en la actualidad la atención de estos pacientes ha mejorado mucho, uh-huh, y cada vez vemos menos secuelas por, uh-huh, los eventos cerebrovasculares. Yo creo que ahí nadie tiene la duda de iré o no al servicio de emergencia. ¿Lo llevo o no? Ajá. Uh-huh. Pero las demás consultas y el grosor de las consultas que nosotros recibimos, que consideramos que no necesariamente tienen que ir como primera instancia a un servicio de emergencia, son las enfermedades respiratorias no severas, ¿verdad? Estamos hablando de gripes, influenza normal, pacientes con diarrea no de alta tasa, que han tenido 2-3 deposiciones en el día, que no están francamente deshidratados. Pacientes incluso que habíamos dicho que se les acaba algún tipo de tratamiento, pacientes que pasan por la farmacia, se toman la presión y salió alta, entonces consultan, o pacientes que se hacen glicemias, los diabéticos, y salen con glicemias elevadas, entonces van a emergencias. Todo ese tipo de consultas debería ir primero a un servicio de urgencias, uh-huh, o sea, a una clínica. Las clínicas periféricas tienen servicios de urgencias que cuentan con exactamente los mismos recursos que los hospitales. Tienen laboratorio, tienen radiografías, tienen incluso médicos especialistas en medicina familiar o en algún otro tipo de especialidad que pueden atender este tipo de consultas. Nosotros esperaríamos que nos llegaran aquellos pacientes que fueron vistos en los servicios de urgencias y que el médico general considera que necesita una valoración por un especialista, por un cirujano, por un vascular periférico, por un otorrino,
por un internista, un reumatólogo, un dermatólogo. Entonces, ese médico hace la referencia y lo manda al hospital uh-huh. para que sea valorado por el especialista. Eso sería lo ideal, uh-huh. que nosotros recibiéramos todos esos pacientes referidos ya valorados por uh-huh. un médico. Como un general. Filtro, sí, que no tenga un filtro. No todo el grosor de la consulta que pudo haber sacado la clínica. Claro, periférica. Sí, sí. No, y lamentablemente a veces eso es lo que uno ve en las uh-huh. tardes, ¿verdad? Uh-huh. Que es como si estuviéramos en la consulta de atención primaria, ¿verdad? Uh-huh. En muchos de los problemas. El problema con esto es que, como bien lo entendemos siempre, ¿verdad? La percepción que yo puedo tener de lo que es una emergencia puede diferir mucho de lo que para nosotros los médicos es realmente una emergencia, ¿verdad? Y cada quien vive la necesidad en ese momento. Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta, ustedes que están en su casa, que si ustedes deciden ir a un servicio de emergencias, tomen en cuenta todo este proceso que la doctora les mencionaba, ¿verdad? De la clasificación y de todo lo demás. Y también yo creo que es importante que todos velemos porque esos procesos se cumplan, ¿verdad? Porque uno sea clasificado adecuadamente, ¿verdad? Porque luego nos valore un médico y después de esa valoración inicial o de esa ya consulta inicial, se hagan los exámenes que se tengan que hacer y demás, y luego ya nos planteen un posible diagnóstico y nos digan cuál va a ser el camino a seguir. Nos pasa mucho, ¿verdad? Y me incluyo porque, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con la doctora en el hospital y nos pasa mucho que muchas veces tomamos la decisión de enviar nosotros una referencia para atención primaria, ¿verdad? Que el paciente puede irse a su clínica al día siguiente, le pueden ver los exámenes, le pueden ver el reporte de un examen de, por ejemplo, o las 48 horas que mencionabas ahora de un urocultivo, para podemos empezarle un tratamiento ambulatorio y luego se va a su EVAIS o va a su clínica y sigue la consulta. Uh-huh. ¿Verdad? Hay otra consulta que muchas personas hacen y es de que, ahora lo mencionabas, pero tal vez aclararlo un poco, si a mí me pueden, o sea, porque la gente dice, es que a mí no me pueden rechazar la atención, ¿verdad? Porque a mí no me pueden decir que no me van a ver, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo que decías vos de los blancos. Sí, realmente no es que le estemos rechazando la atención y no es que le estemos diciendo que lo que él tiene no amerita una valoración correcto. Médica. Pero sí podemos decirle que en el servicio de emergencias de un hospital especializado no podemos brindarle esa atención, sino que se le puede brindar por un médico general en una clínica periférica. Correcto. Sucede mucho que el paciente me dice, pero es que yo vine hasta aquí uh-huh. y ahora no tengo dinero para devolverme a la clínica o es un gasto extra el que yo voy a hacer. Y ahí es donde yo les digo, es que primero debieron de haber consultado a la clínica uh-huh. y no venir hasta aquí. Uh-huh. Nos sucede mucho con hospitales periféricos que los pacientes, yo entiendo, a veces se desesperan y dicen, ay, yo me voy de una vez para el Calderón. Y hacen el viaje claro. de Turrialba, sí, sí. y hacen el viaje de Limón, y hacen el viaje de Guápiles. Y se traen a sus familiares para el hospital. Y cuando llegan al hospital, y a veces, que en pocas ocasiones, pero se presenta, necesitamos referirlos de nuevo al hospital de Guápiles, por ejemplo, uh-huh. para que continúe su atención allá, se molestan y dicen, pero es que yo vine hasta acá y ahora usted me va a devolver a Guápiles. Es que el hospital de Guápiles tiene las condiciones para darle uh-huh. su tratamiento, para darle su continuidad y para que usted siga con los especialistas de la zona. Uh-huh. Porque si usted se pone a ver, toda enfermedad lleva una continuidad, lleva un abordaje posterior. Uh-huh. Y si yo a usted le diagnostico una hipertensión y usted amerita un tratamiento con un geriatra y usted vive en Guápiles, es más fácil que vaya con el geriatra de Guápiles que no que vaya con el geriatra de Calderón, uh-huh. porque va a gastar el doble en pasajes, en comida, en traslados y teniendo el especialista en el hospital que a usted le corresponde. Exacto, exacto. Entonces, las áreas de atracción de la caja no están hechas por antojo. Las áreas de atracción de la caja están hechas para beneficio del paciente, uh-huh. porque el paciente va a estar más cerca de su domicilio y va a tener una atención ideal para él cerca de su casa. Si por alguna razón el especialista o el médico que lo valora no existe en el hospital más cercano, ahí sí se refiere al hospital uh-huh. especializado. Pero sí es importante respetar esas áreas de atracción. Sí, claro. No, y eso que mencionas es muy importante conocerlo, ¿verdad? La red de servicios, toda la oferta que tiene nuestra institución. Pero a lo largo de los años, la madurez
administrativa que tiene la Caja del Seguro Social en nuestro país, que es motivo de envidia, ¿verdad? A nivel internacional por muchos sistemas de salud, y que nosotros tenemos esta red que, si ponemos de ejemplo el Calderón Guardia, vendría siendo la cabeza de una red completa, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces ahí venimos desde Levi's a una clínica periférica, a hospitales regionales o periféricos, y luego el hospital más especializado de la red, uh-huh, que en ese caso sería el Calderón Guardia. Y si nos vamos un poco más arriba, el ejemplo que dimos ahora, el Hospital de Salud Mental, por ejemplo, uh-huh, el Hospital Blanco Cervantes, que es para una población específica, ¿verdad? Uh-huh. Que cubre todo el país. Uh-huh. Que eso es como importante, creo que ver, porque eso que decías, el tránsito de las personas en toda la red de atención, ¿verdad? Que puede ir y venir, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos pasa? A veces vienen pacientes que de Limón, por ejemplo, porque ese día no hay un determinado especialista de guardia o de disponibilidad y requiere una valoración, viene a Calderón, recibe la valoración y sin amerita, si es algo que se puede resolver al día siguiente en tiempo ordinario y que no amenaza contra la vida del paciente, como vos decís, se devuelve al hospital, ¿verdad? Entonces también que no es como este, a veces, clima que se siente de que es que me echaron, ¿verdad? Me hicieron el examen y me mandaron de vuelta. Uh-huh. ¿Verdad? Nos pasa mucho con el Hospital de Cartago, por ejemplo, que hay muchos estudios que se hacen en el Calderón Guardia de pacientes que están ingresados o que están en emergencias y vienen y se devuelven. Y la mayoría de personas vienen con la idea de que se van a quedar en el Calderón, ¿verdad? Entonces, que sepan que la mayoría de la dinámica que se da es por eso. Uh-huh. Y yo creo que algo muy importante también es que todos tenemos derecho a preguntar, ¿verdad? O sea, si usted tiene dudas del proceso que está siendo llevado con su caso en el servicio de emergencias, pregúntele al personal de enfermería, pregúntele a los médicos. Bueno, si yo creo que en eso somos muy críticos la mayoría de las veces. Si usted hace una pregunta y quiere saber de algo y no obtiene la respuesta adecuada o siente que no le trataron bien, ¿verdad? O alguna situación de estas, trate de buscar a alguien que esté más arriba en el rango en ese momento de atención en que usted está, y siempre va a encontrar una persona que le puede explicar, uh-huh, bien los procesos, ¿verdad? Eso yo sí, creo que es muy válido, ¿verdad? Sí, igual los servicios de emergencias hay que tomar en cuenta que son servicios donde se maneja mucho estrés, sí, se maneja mucha angustia. Hay que tener en cuenta, y la gente siempre lo dice, cuando usted va a un servicio de emergencias es porque realmente se siente enfermo. Entonces yo también entiendo a los pacientes y los familiares de los pacientes, pero sí hemos notado algo recientemente que realmente nos preocupa y que hemos tratado de ir ahondando un poco, ver cómo lo vamos manejando, y es la agresividad, uh-huh, que se ve actualmente en las personas que llegan a los servicios. Yo tengo aproximadamente 20 años de trabajar en los servicios de emergencias y le puedo decir que antes, hace 10 años, nosotros no recibíamos pacientes agresivos o violentos como los vemos ahora. Y muchos de los pacientes y familiares de los pacientes se molestan, y desde que llegan bravos, uh-huh, y llegan enojados y llegan a la defensiva. Y yo, como le digo a todos los muchachos más jóvenes y a los médicos que tengo a cargo, es entiendan que esa persona se siente mal y que el familiar, además de todo, está asustado de que algo le vaya a pasar a la persona que usted más quiere. Uh-huh. Pero también tienen que ellos ponerse en nuestro, uh-huh, lado y pensar que yo probablemente a esa hora he visto en un servicio de emergencias, sí, 50, 60, 70 pacientes, y que los 70 pacientes igual se sienten mal y me exigen que yo les dé una, uh-huh, buena atención, uh-huh, un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que tener un balance, tanto las personas que llegan como nosotros los médicos, que muchas veces sé que están cansados, sé que están agobiados, y que tenemos que tratar de dar un buen servicio, pero también sí, la población actualmente es como un poco más demandante, pues más exigente. Y más demandante, sí. Sí, entonces hemos tratado de empezar a combatir un poco esto en el servicio de emergencias, pero bueno, vamos a ver los resultados más adelante. Sí, creo que hay algo, la comunicación es el pilar, ¿verdad? Y ante la situación de angustia, como vos decís, o de queja,
es conversar con alguien. O sea, en el momento, en los servicios de emergencias, así como bien lo dice la doctora Vázquez, es el estrés o la dinámica del servicio es tal que un grito es una chispa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que manejar esa parte, ¿verdad? Esa preocupación, esa ansiedad que yo puedo tener con respecto a un familiar, tratar de llevarla de tal forma en el que obtenga yo información y más bien no genere una situación que haga que me saquen, si yo soy el familiar, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Que me saquen del servicio, de estas cosas. Nos pasa muchas veces que con los familiares, ¿verdad? Todos quisiéramos estar dentro del servicio de emergencias con los pacientes, uh-huh, ¿verdad? Acompañándolos. Pero también hay una forma o hay una dinámica de los acompañantes, uh-huh, en el servicio de emergencias, uh-huh, ¿verdad? Tal vez sí, nos contás un poquito, porque, uh-huh, a veces la gente, esa es otra queja, ¿verdad? No me dejaron entrar, no puedo estar, uh-huh, ¿verdad? Entro y salgo, son 5 minutos, uh-huh, ¿verdad? Todas estas cosas. ¿Por qué es importante el manejo de los acompañantes, uh-huh, en emergencias? Ok, los servicios de emergencias son lugares altamente concurridos, no solo de personas enfermas, sino de trabajadores de la salud. Entonces, hay que comprender que la cantidad de gérmenes y la cantidad de enfermedades que se manejan son muchas, ¿verdad? Y al haber un colapso, porque siempre los pasillos están llenos, las camillas están en los pasillos, hay enfermedades infectocontagiosas y todo, nosotros también lo hacemos para protección del paciente y de los familiares. Siempre recomendamos no llevar niños, no llevar niños menores de 12 años, bebés tampoco, que no vayan a consultar, ¿verdad? Pero en los servicios de emergencias no se permiten los acompañantes. A no ser de que sea un adulto mayor. Los adultos mayores siempre tienen el derecho de estar acompañados por alguien, de estar siendo asistidos, pero una vez que se dejan en observación o que se dejan en un área ya más estricta, no podemos permitir que el familiar esté ahí, porque imagínese que yo tengo en este momento de mi lado 24 camillas, uh-huh, más 24 acompañantes, uh-huh, más todo el personal que trabaja, es imposible, no se podría hacer un buen movimiento dentro de los salones. Las personas que no son adultas mayores, ni menores de edad, uh-huh, ni discapacitados, no necesariamente pueden permitirse el acompañante. Yo sé que la gente se siente mal y a veces dice, es que no puedo caminar solo, es que necesito a alguien que me jale la silla de ruedas. Cuando andan con silla de ruedas, les permitimos que entren con alguien. Pero de no ser así, no se permite acompañantes por lo mismo, porque en ocasiones se manejan aproximadamente en el primer piso hasta 105 pacientes. Uh-huh. Si esos 105 pacientes tuvieran un acompañante, serían 210. Más el personal trabajando, es imposible. Entonces, esa es la razón. Existen visitas, sí. Las visitas son de 4 a 5 de la tarde, como en la mayoría de servicios de salud, y con tarjeta. También hay visita en emergencias. Los pacientes más delicados, que son los que están más graves, se les permite que los familiares lo visiten en diferentes horas del día, pocos minutos. Pero ya después de eso, es muy complicado permitir que todos tengan a alguien a la par. No, súper, súper importante. Hoy, para recordarles a los que entraron un poquillo más tarde y nos están acompañando, hemos venido conversando con la doctora Vázquez, que es emergencióloga del Hospital Calderón Guardia, sobre la dinámica del servicio de emergencias, ¿verdad? Y qué es el pensamiento y la mejor actitud que todos deberíamos tener a la hora de que tomamos la decisión de acudir buscando una consejería médica a un servicio de emergencias. Sí, recapitulamos un poco, ¿verdad? Para las personas que tal vez ya se incorporaron un poco más tarde, la diferencia entre los servicios que valoran urgencias y los servicios de emergencias, uh-huh, ¿verdad? Que los servicios de urgencias en las clínicas periféricas, en los niveles que son menores dentro de la red de servicios de salud, un primer nivel de atención o una clínica periférica. Poníamos de ejemplo la clínica Carlos Durán, la clínica de Coronado, ¿verdad? Por ejemplo, los CAIS, dependiendo del que estemos hablando, pueden tener un nivel de complejidad un poco mayor, ¿verdad? Por ejemplo, la Marcial Fallas, ¿verdad? Que tiene, si tiene emergenciólogo, ¿verdad? El CAIS tiene emergenciólogo, entonces el nivel de atención
es un poco más, la valoración se incrementa, ¿verdad? Se pueden manejar pacientes un poco más complejos, uh-huh, y también pues es parte de la red. Pero para tener eso en cuenta, las embarazadas que consultan, ¿verdad? Tienen una consulta específica o por problemas ginecológicos igual, ¿verdad? Sangrados, etcétera, que vayan a consultar un servicio, van a encontrar directo. Y si, pues si son niños, no todos, que eso es importante, no todos los hospitales tienen servicios de emergencias para atención de niños. Los hospitales periféricos sí, los hospitales centrales no. ¿Por qué no? Porque está el Hospital Nacional de Niños. Entonces, estamos hablando de hospitales nacionales. Hospital México, Hospital San Juan de Dios, Hospital Calderón Guardia, no tienen una atención para menores de 13 años porque está el Hospital Nacional de Niños. Y el Hospital Nacional de Niños es toda la población. Entonces, de donde venga del país, van a valorar al menor de edad dentro del servicio. Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta eso que nos mencionaba la doctora Vázquez. Laura, para ir encaminándonos a cerrar, ¿verdad? Estas, como te das cuenta, el tiempo pasa volando, sí, ¿verdad? Esto uno dice, como una hora dura mucho, ¿verdad? Pero en realidad siempre nos hace mucha falta. ¿Qué vos como médica especialista en emergencias, ¿verdad? Que es precisamente esto, ¿verdad? Por un lado, tu responsabilidad profesional, ¿verdad? Porque tenés esa noble labor de brindarle ayuda a las personas para mejorar su calidad de vida y para salvarle la vida la mayoría de las veces. ¿Cuáles consejos podríamos darle a quienes nos están viendo en sus casas de qué tanto esperar o no, ¿verdad? Y que en qué momento, como lo mencionamos al inicio, decir, no, esto no lo puedo esperar. Uh-huh. ¿Verdad? Pequeños tips que digamos que vos digas, bueno, mencionaste algunas cosas ahora, pero qué cuestiones uno no debería, uh-huh, del todo quedarse en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y qué cosas, como ya también mencionaste ahora, se pueden diferir, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no porque me pongo el termómetro, y te voy a poner un ejemplo, no porque me pongo el termómetro y tengo 38.5, me voy a ir al servicio, uh-huh, de emergencias, uh-huh, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, no sé si quieres recapitular un poco eso. Ok, es importante tener en cuenta, bueno, ¿cuándo no debemos de esperar? No debemos de esperar cuando tenemos un paciente con alguna alteración del estado de conciencia de inicio súbito. Ajá. Dígase todos aquellos pacientes que están comiendo, desayunando con usted y de un pronto a otro empiezan a hablar enredado, empiezan con problemas para mover alguna de las extremidades. Estos pacientes deben de consultar en la primera hora al servicio de emergencias. Inmediatamente se montan, se llevan o se llama la ambulancia. Todos aquellos pacientes que tengan dolores torácicos, que yo sé que nadie va a saber si esto es un infarto o no, uh-huh, pero dolores torácicos intensos que irradien al cuello, a miembro superior izquierdo, que se acompañen de sudoración, de náuseas, de vómitos, que usted tenga una sensación inminente de muerte, obviamente usted tiene que consultar. Crisis convulsivas de nuevo, uh-huh, eso significa primera vez en su vida que usted presenta una crisis convulsiva. Consulte a un servicio, uh-huh, de emergencias. Todos aquellos pacientes que tienen accidentes, obviamente, uh-huh, accidentes de tránsito, que se caen, que se tienen una deformidad en una extremidad, que definitivamente van a requerir la atención, uh-huh, por un ortopedista, todo ese tipo de consultas, obviamente tienen que ir al servicio de emergencias. Pacientes con dificultades respiratorias agudas, llámese asmáticos, pacientes con problemas obstructivos que empeoran y empiezan con mucha dificultad para respirar, vayan de manera inmediata. Pacientes que ya les falte el aire, ¿verdad? Ahora muchas personas tienen saturadores de oxígeno después del COVID, que tengan saturaciones de oxígeno por debajo de 90, que usted los ve con dificultad para respirar por alguna situación, llévelos. Pacientes oncológicos que están en tratamientos con quimioterapias y empiezan con fiebre, ya ellos saben que tienen que asistir a los servicios de emergencias de los hospitales centrales. ¿Qué otro tipo de consultas que vemos ahí? Pacientes, por ejemplo, con infecciones importantes, que usted empieza a ver que la infección en cuestión de horas va avanzando, que lo rojo va subiendo, que el dolor es importante. O sea, cosas que usted ve que no son de manejo en casa, que usted, uh-huh, puede esperar 2-3 días. Voy a esperar cómo va avanzando esto y después voy. No. Quemaduras, uh-huh, obviamente.
mordeduras de animales, nosotros también ese tipo de cosas las vemos. Igual pueden ir a los niveles de urgencias, pero no en todos existen las vacunas uh-huh. que se deben de aplicar cuando usted es mordido por algún animal específico, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de consultas? A ver, dolores abdominales intensos, es importante uh-huh. acá. La mayor consulta de los servicios, una de las mayores consultas de los servicios de emergencia son los dolores abdominales. De esos dolores abdominales, un leve o un pequeño porcentaje termina en sala de operaciones. Uh-huh. Es muy difícil que yo le diga a un paciente cuándo consultar por un dolor. Uh-huh. Pero cuando el dolor es de inicio súbito, de una intensidad importante, que se acompaña de vómitos de manera que no paran, que el dolor es la primera vez en su vida que lo presenta, que tiene fiebre o que tiene algún otro síntoma específico, consulte mejor. Uh-huh. Pero si usted es un paciente que normalmente se le inflama el estómago cada mes, que cuando le va a venir la menstruación usted sabe que le da colitis o que usted sabe que se come algo y que le va a dar dolor abdominal, no vaya a los servicios de emergencias, uh-huh. porque realmente eso son cosas que se pueden ver en los servicios uh-huh. de urgencias. Pasa mucho con las lumbalgias, ¿verdad? Sí, con el dolor de espalda, lumbares, ¿verdad? Dolor de espalda, ese tipo de cosas que ya usted tiene enfermedad crónica uh-huh. o que usted sabe, ay, este dolor a mí me da cada vez que, no sé, que jalo un mueble. Ajá. Entonces, ese tipo de consultas, ¿no? Sí, que creo que ahí es importante, porque eso es algo que es muy, muy, muy frecuente, ¿verdad? Esos dolores lumbares. Y es, ¿cuándo consultar? Bueno, y si el dolor se asocia, por ejemplo, con debilidad, con que ya usted no puede dar pasos, con que empieza a tener pérdida de la sensibilidad, uh-huh. de pronto un pie no responde igual, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí ameritan una valoración en un servicio de emergencias, uh-huh. ¿verdad? Pero si es el dolor, como decís bien vos, que ya es conocido, que se agudizó por algo que hicimos, porque incluso, ¿verdad?, que nos pasa y ahora vemos muchísimas enfermedades asociadas a eso, el sobrepeso y obesidad, ¿verdad?, que están produciendo muchísimos de estos uh-huh. fenómenos y que son sumamente importantes de tomar en cuenta. Uh-huh. Sí, es importante, ya como para ir terminando, un antes y un después de la pandemia en los servicios Correcto. De emergencias. Antes de la pandemia nosotros teníamos un volumen muy similar al que estamos teniendo ahora, de 400 a 450 pacientes diarios. Cuando viene la pandemia, los servicios de emergencias caen en atención porque la gente está en sus casas, porque la gente se enferma menos, ¿verdad? Porque no salían, porque se lavaban más las manos, etcétera. Entonces los servicios de emergencias caen en atención, llegamos a tener 150, uh-huh. 200 pacientes por día, la atención era más rápida, era como un mundo ideal. Cuando ya salimos de la pandemia y empezamos otra vez a remontar, hasta ahorita estamos viendo los niveles de atención que teníamos antes uh-huh. a la pandemia, pero hemos visto algo muy interesante y es que la gente está llegando más enferma, uh-huh. la enfermedad más grave. Uh-huh. ¿Por qué? No sabemos si fue que durante estos 2 años el estar encerrados y todo nos hizo, no sé si más vulnerables a las enfermedades o simplemente que la gente de verdad quedó con mayor temor a consultar, que estamos viendo que estos pacientes, categoría roja que nos llegan pero más graves uh-huh. que antes. Entonces hemos tenido un aumento de pacientes rojos y pacientes críticos uh-huh. y estamos manejando en este momento mayor cantidad de estos pacientes uh-huh. que no veíamos antes. El servicio de emergencias del Calderón Guardia en la actualidad está recibiendo aproximadamente un paciente rojo, de 1 a 2 pacientes rojos por hora. Uh-huh. Eso significa que son de 24 a 48 pacientes diarios que ameritan atención inmediata y que esa atención lleva horas uh-huh. por el especialista. Porque cuando usted le llega a un paciente en una condición crítica, usted no dura 10 ni 15 minutos atendiéndolo. A veces nos llevamos 3 a 4 horas al lado de ese paciente para poder salvarle la vida o para poder mantenerlo estable mientras le ofrecemos algo más. Entonces eso es mayor tiempo, ¿verdad?, del personal de salud abocado a un solo uh-huh. paciente y cada vez los estamos viendo más. Sí, y eso sí es, uh-huh. es un fenómeno muy interesante porque, ¿verdad? Durante este tiempo de la pandemia, por diferentes razones, hubo una, ¿cómo le podemos llamar? Yo no le llamaría empeoramiento, sino que tal vez una no tanta vigilancia sobre enfermedades crónicas principalmente, que ahora lo que estamos viendo, pues son complicaciones de eso.
Y con eso, es muy importante que ustedes que están en la casa, ¿verdad? Y que tienen, si padecen de alguna enfermedad crónica y tienen sus controles, que realmente lleven esos controles, ¿verdad? La mayoría de complicaciones que vemos nosotros en los servicios de emergencias son derivadas de un mal control de enfermedades, ¿verdad? Y que llevan a que aparezcan enfermedades nuevas, predisponen a complicaciones severas, ¿verdad? Como los infartos, los eventos cerebrovasculares y todo lo que mencionaba la doctora Vázquez. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos va volando el tiempo. Doctora Vázquez, agradecerle profundamente por acompañarnos hoy y por informar, ¿verdad? En estas pequeñas cápsulas que hacemos de temas que son de interés para la comunidad. A ustedes que están en sus casas, si tienen alguna duda, alguna consulta, nos la pueden dejar en el Facebook, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar a la doctora y ahí les vamos a estar respondiendo. Recuerden que estamos en La Voz Científica. Mi nombre es Tomás Meoño, soy médico especialista en medicina familiar. La doctora Laura Vázquez, emergencióloga, que nos acompañó el día de hoy. Que tengan una muy feliz noche y nos vemos en el próximo programa de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.